queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Con un encendido de velas en horas de la noche, residentes de la comunidad Los Miches del municipio fronterizo de Dajabón alzaron nueva vez su voz para llamar la atención de las autoridades ante la desaparición de una niña de 1 año y 6 meses, la cual se encuentra desaparecida desde el pasado domingo. Este encendido de velas que tenemos esta noche es para llamar la atención de las autoridades. Queremos respuesta respecto a la niña que está desaparecida. Hoy se cumplen 8 días que la niña está desaparecida y nadie nos dice nada. Nosotros queremos que se esclarezca el caso de la niña desaparecida, que aparezca y que nos den una respuesta. Le estamos haciendo un llamado al propio presidente de la República que tome cartas en el asunto. Siempre se toman como los hijos de Machepa. Por ser pobre nadie le hace caso. Entonces estamos haciendo un caso aquí, le estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Hoy un encendido de vela. A partir de mañana, si esta niña no aparece, la comunidad está dispuesta a dar la vida por esta bebé. Y es que a 9 días de la desaparición, hasta el momento no se tiene información del paradero de la menor, quien según la madre se encontraba acostada en una cama el día que desapareció. Por este hecho, las autoridades mantienen detenidas a varias personas, entre estos el padre y la madre de la menor, así como también la propietaria de la vivienda donde se encontraba la niña el día en que fue vista por última vez. Que hace apenas 1 semana, 8 días, una niña se desapareció, una bebé, porque no es una niña todavía, es una apenas lo que tiene es 1 año y un par de días. Y en realidad nosotros estamos huérfanos de autoridades, porque ¿cómo se puede explicar una situación así? Pero no es de más. Ante esta situación, los investigadores han llevado a cabo rastreo en toda la zona con perros detectores de cadáveres. Y según el director de la Policía Nacional, las investigaciones en torno al hecho se encuentran avanzadas. Pero hasta el momento no se tiene ninguna pista que dé al traste con el paradero de la menor. Seguimiento. Ahora justamente hicimos una parte con la parte de investigación. Se está trabajando día a día. No se desespere, que es un proceso sobre todo muy técnico y procurando el debido proceso. Así hay que pistas. Prontamente entendemos que como se está trabajando se dará el resultado y ese caso será esclarecido. Muchas gracias. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.